Y continuamos informándonos sobre diferentes temas desde las instalaciones de Emergencia 1. Hoy el doctor Asadú Raúl Chepeñán nos habla sobre los riesgos ergonómicos en el trabajo. Cuando un trabajador se encuentra en un puesto de trabajo de tareas administrativas, como puede ser una oficina, se encuentra expuesto a lo que es el riesgo ergonómico. Hay que establecer recomendaciones ergonómicas para el puesto de trabajo para que su salud no se afecte, como por ejemplo la silla, la mesa, en caso de usar computadora, la pantalla, dónde se ubica, de qué forma, el deslumbramiento, que es de qué manera está puesto el monitor, el mouse. Nosotros en medicina laboral decimos: dime de qué trabajas y te diré de qué enfermas. En este caso, lo que son las cefaleas por lo que es su pseudo de pantalla, lo que son las tendinitis por el uso del mouse, son las enfermedades que están relacionadas con el puesto de trabajo. Nosotros en Emergencia 1 recomendamos a las empresas que cuenten con estos servicios, no únicamente para cumplir con la normativa, sino también para asegurar un correcto ambiente de trabajo que beneficia tanto la productividad como la salud de los trabajadores. De más está decir que estamos a las órdenes para recibirlos y evacuar las dudas de forma personalizada que cada uno de ustedes tenga. En Emergencia 1 estamos para ayudarlos y estamos a las órdenes para recibirlos.